días. Hoy es 14 de julio. Estamos saliendo de Oviedo. Ya hemos dejado Oviedo. Estamos en la carretera indo hacia las cascadas de Oneta. Y también al final del día de hoy vamos a Apasaiga, que es un mirador. Y por ahí vamos a pillar un hostal, un hotel, una pensión. Es un hotel. En medio de la naturaleza, parece ser muy bonito. Creo que vamos a tener una noche muy agradable hoy. Pero antes de empezar en la noche, carretera y naturaleza. En la primera gasolinera que salimos de Oviedo, paramos aquí, donde vamos a tomar un café. Café de mañana. Porque son las 7:30, creo, de la mañana. Salimos súper temprano y todas las cafeterías en Oviedo abren a partir de las 8, entonces no hemos desayunado aún. Aquí en las cascadas de Oneta, lo primero es dejar el coche en este parking, ¿vale? Que está justo aquí detrás donde hemos dejado lo nuestro, y seguir el camino para la ruta real. Hola. Sí. Finalizado nuestra visita a la cascada de Oneta. Había una otra cascada más adelante, pero por la hora tenemos que volver. Y estamos grabando este vídeo antes que no podamos hablar más, porque tenemos una gran subida ahora. ¿Qué Estos tal? Días, o muy para arriba o para abajo. No hay un terreno plano. Lo importante es que gastamos muchas calorías, ¿no? Bueno, una vez que llegues aquí arriba en Apasaiga, vas a encontrar esta señalización y vamos a explorar un poco porque no sabemos exactamente dónde es la famosa ventana esta, ¿no? Vamos a ver si encontramos. Entonces aquí se quedó aparcado el coche. Adelante de mí dicen que hay la ruta para el mirador, que todavía vamos a bajar. Pero a la primera derecha, donde hay una casa en ruina, aquí es donde está la famosa ventana. L'amour a la raison, l'amour est moi.
Despedindo-nos de la famosa ventana de Paisega.